la cucha. Tanto lo gritas. Cuidado con gritar, dite. Para acá, para acá. No gritarás en el barrio. No hay nadie. No hay nadie chambeando ahí. ¡Dame, dame, dame la cartera! Eso. La plata. Lo que yo uso. Ahí está. ¿Seguro? No te muevas. Agacha la cabeza. No me mires, no me mires. Si me mira, ya sabe, ya sabe. No hay nada, nada. Te quita, agacha la cabeza, no me mires. No me mires. Ya sabe. ¿Qué está comiendo? Dígame la galleta que no. No como desde ayer. El anillo. El anillo. Oh, no me quite eso. Dame el anillo. No te corto el dedo. Plata. Nada. Aquí no ha pasado nada. Fresco, fresco. Ya mismo nos toca la minga del agua. Nosotros venimos a jugar de pronto a las 6 o las 7 de la noche con toda la familia. Le vamos a dar menos territorio a la delincuencia, pues. Entonces, y mira, entonces los barrios van a ser nuestros, nuestras calles. Y vamos a vivir sin miedo también. ¿Ah? Bueno, bueno, ahora me voy. Usted está solamente con problemas, problemas y problemas. Ya. Pero ¿y ahora qué voy a hacer yo sin mi... No se preocupe, lo primero que vamos a hacer es un remedio eficaz casero para esas iras que tiene, ¿de acuerdo? ¿Cuál? Es súper fácil. Tómese, por favor, agüita de valeriana. Unas dos gotitas de agua de valeriana con un poco, en una cucharita de agua, ¿de acuerdo? Eso tómese como remedio casero.
Y vecina, si no le da resultado, no se preocupe que yo puedo pasarle el huevo. ¿Qué le pasa? Pues vecina, déjale la solución por lo que le pase. Ya me voy. Tiene que venir usted a involucrarse con el barrio, entonces. Ya me voy. ¿Qué? ¿Involucrarme con el barrio? ¿A mí quién me ayuda ahí está? Ahora ya no. Sí, fresco, ¿no? Claro. Oye, cuidado, no te pase todo el camino, mira, dale un poco de grasa para que se vayan reuniendo. Andá chequeando todo. ¿Qué es lo que quieres? Ajá, ajá, está bien. La memoria. ¿Te quita? Ajá. Pero no te ofrezco nada pronto. ¿Qué te parece el próxima semana, el martes, por ahí? ¿Qué andan sapeando acá en el barrio? No, no se puede. Ya, listo. Oye, espérate. ¿Cómo que esa zona es mía, por loco? Esos dos colegios son míos. Yo distribuyo ahí. Cuidado con venderte. La pelada ya cae. Pero tienes que darle la primera dos, cuñado. Se da gratis. Y luego nosotros ya la embaucamos. ¿Ah? Fresco. Eso se trae. No, si el parque está vacío, aquí no pasa nada. Hay una cuatro viejas locas que se juntan de vez en cuando. Vecina, que no se ha ido a su casa, ¿qué pasa por acá? No, me estaba paseando. ¿Ah, sí? ¿Con qué estás hablando eso? Le escuché de nada, que los buenos somos más. Claro que somos los buenos, somos más. ¡Machoreo! ¿Ah? ¡Ah, me fue Bessi! Estábamos conversando de una minga, nada más. ¡Ah, una minga! ¡Bien! Hagamos por el barrio. Cuidado, ¿ah? Cuidado con hablar a alguien, ¿no? Cuidado con denunciarme, porque ya sabe, yo sé dónde vive usted. Yo sé todas sus amistades, sus familiares. Tenga cuidado, cuidadito. En boca cerrada, nuestra mosca. No, ya te puedo hacer el camello. Pero ¿cómo quedamos? No, sin pasar nada. Nadie viene acá. Esta plaza es mía. Mía. Aguanta. Viene un can ahí. Buenas noches, señor. Buenas noches. Documentos, por favor. ¿Ok? Nada, solamente es un chequeo de rutina. Claro. Han reportado que este barrio es muy peligroso y... Claro, peligroso, hay que cuidar. Eso no es acá, claro. Acá está mi celda. Oiga, pero usted no es de este barrio. No, yo vivo acá en la vueltecita, acá en el pasaje. Hace una semana que me cambié acá. Qué raro, no le he visto por aquí. Al menos el día no le he visto, señor. Pero le falta leer. Vivo acá. ¿Qué le pasa? No, que no, nada. Está de visita que no me cayó. ¿No le da miedo a usted estar a estas altas horas de la noche aquí? Claro, sí, porque me pueden asaltar. Ya, todo fresco. Debo haciendo un camellito, ya me la metí en este tiempito, pero todo nada bien. Debo recordar que el que nada debe, nada teme, ¿no? Así es. Tenga la bondad de retirarse, por favor. ¿Por qué? ¿Lo que he hecho? ¡Oye, no te preocupes! ¿Qué le pasa? ¿Qué le va a atacar aquí? ¡De mañana me hace falta! A ver. Por favor, se tranquiliza los dos o me los llevo. ¡Pero si es el que me roba de mañana, señor policía! ¡Por favor, ¿qué le pasa? Mire que no hay que juzgar solamente por la apariencia, señora. ¡Claro! ¡Porque acabo de comprar esta cachina! ¡Quién acusarle! ¡Este señor aquí presente! ¡Este desgraciado delincuente! ¿Cuál delincuente? A ver. A la señora se me respeta. Pero no es autoridad, señor. ¿Qué cree? ¿Ah? A ver, ¿qué tiene? Me confunde. ¿Cuánta gente anda aquí igual? Me confunde. A ver, ¿qué tiene que decir en su defensa, entonces? Yo no he robado nada. Yo tengo esta plata. Honradamente. Vean. Ah, aquí está. Usted sabe. Este señor ciudadano. Bueno, ya. Ciudadano aquí presente. A veces se viste así. A veces... se pone corbata y terno. Es que solamente... una fiesta, pues, señor policía. Me invitan los pelucones a una fiesta, porque no me compro ni corbata. Es una vil mentira, porque este a veces se disfraza
¿Para qué? Para despistarnos. Eso es lo que hace, pero este me roba. Revísele, señor policía, revísele. Y va a ver qué va a encontrar. No, no hace falta que se lo diga. No, no le acuse así por acusar, recuerde. Tantas veces que la gente se equivoca y cae. Paga los votos de los inocentes. ¿No ve lo que pasó en Machachi recientemente la semana pasada? ¿Qué pasó? Estuvo un deportista, justamente le gustaba el ciclismo, y de pronto por ahí le creyeron que era un ladrón, y le llamaron. Sí, pero la bondad no solamente acuse al señor porque ¿cómo se viste? Entonces, por favor, tenga cuidado. Ya tenga la bondad, caballero, de retirarse, por favor. Ya, tranquilo. Retírese, por favor. Tranquilo, no me retiro. Ya, buenas noches. Adelante, adelante. Retírese, por favor, retírese. ¿Y usted, querida señora? ¡No va a dejar que se vaya el delincuente! Tranquilícese. Si usted tiene algo que denunciar, hágalo a través de la fiscalía. O acuda usted, por favor, también a las UPC. Es lo más lógico. A las UPC. Unidad de Policía Comunitaria. Ah, sí, es la verdad que la pusieron en el barrio. Por supuesto, nosotros los policías estamos por mandato constitucional encargados de velar por la seguridad interna del país. Ah, ya. Además, recuerde las conclusiones a las que llegamos la semana pasada, cuando tuvimos la asamblea comunitaria. Es que justo yo no fui a esa reunión. Bueno, mire, yo no soy quien para juzgar. Venga, mire, yo le voy a explicar rápidamente. ¿Qué es esto de la seguridad ciudadana y la solidaridad ciudadana? ¿De acuerdo? Miren, el Ministerio del Interior ha creado una guía, o a su vez un documento, para que todos gocemos de una seguridad. ¿De acuerdo? Y ahora usted dirá, ¿qué es la seguridad como tal? Seguridad ciudadana, ¿verdad? ¿Es un derecho? Es un derecho que marca la Constitución Política del Ecuador, aprobado en 2008, y por supuesto también en el Plan Nacional del Buen Vivir. O sea que por derecho me compete mi seguridad. Por supuesto. Así es, ñañito. Ahí está. Oh, perfecto, no hay problema. Sabemos a los demás vecinos. Me conseguiste la... Sí, me conseguiste esa nota. Pero eso es todo en paz. Oye, nada de violencia. Nada de violencia. Todo bien, todo bien. Déjemelo. Vamos. Déjemelo. Ya, no consigo, ¿cómo ha pasado? ¿Y esa carterita que se le cae en ese momento? No sé, alguien la botó por ahí. ¡Esta es mi cartera! ¡Es mi cartera! Y haciendo de las suyas, señor. No. Por ahí no la encontré. Ahí estaba botada ahí. Falta la plata. ¿Sabe cómo se daba esto? Delito fragante. Sí. Lo encontramos en el delito. ¿Y eso qué? Yo no sé. Se va automáticamente preso, señor. No, ¿cómo que va? Tenga la bondad. Y no puedes correr por ningún lado porque todos no, estamos. No, sí, señor. Yo te colico para mí. Manos en la nuca, por favor. Manos en la nuca. Que te vuelva la cara. Señora Lina, por favor. ¿Cómo puede ser tu plata primero? Me debes de mis $200. A detener hasta esta cosa esa. Marihuana, no sé qué anda expendiendo también. ¿Qué le pasa? Ahí está mi. ¡Esta es mi plata! ¡Mi plata! Esa me la dio honradamente. ¿Honradamente? ¿Es suyo? No, eso es mío. No, eso es lo que me gusta. Eso es lo que anda expendiendo a los jóvenes en el bar. A ver. ¿Qué más tiene? No tengo nada más. ¿Su teléfono? Suyo. ¡Ay, también! ¡Oye, me ha dicho que no! ¡Tenido tantas pruebas! ¡Vamos a tener detenido!